Investigar Ceuta, es un programa que desarrollamos en colaboración con el Instituto de Estudios Ceutíes. Las diversas secciones del instituto nos van proponiendo actividades y, bueno, pues se van celebrando, ¿no? En esta ocasión es la sección de ciencias del instituto la que nos ha propuesto esta conferencia de José Manuel Guerra García, que, como sabéis, es catedrático de zoología de la Universidad de Sevilla, cómo conocer nuestros mares desvelando la biodiversidad oculta de los fondos marinos de Ceuta. Él es un gran experto, su tesis doctoral la hizo precisamente sobre estos temas y además conoce muy a fondo, tiene muchos trabajos sobre esta zona del Mediterráneo, sobre el estrecho y sobre la diversidad marina del estrecho, y por lo tanto tenemos un verdadero experto, ¿no? Nos acompaña además José Luis Ruiz, que es el decano de ciencias del Instituto de Estudios Ceutíes, que nos va a presentar más en profundidad a José Manuel Guerra. Y yo nada más decirte que para la Biblioteca Pública del Estado es un placer tenerte aquí hoy y que estamos muy agradecidos y muy contentos de tu presencia aquí. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Para mí hoy es un verdadero placer poder presentar al doctor José Manuel Guerra, tenerlo aquí con nosotros en una conferencia en el marco del ciclo Investigar Ceuta, auspiciado por la Biblioteca y por el Instituto de Estudios Ceutíes. Yo voy a ser breve, voy a dar dos pinceladas sobre la biografía de José Manuel y sobre todo en lo relativo a su ligazón con Ceuta, que por eso es por lo que está aquí, no por otras campañas que ha desarrollado en muchos países del mundo, en Japón, ahora va a Australia. Es un investigador de mundo, ¿no? Pero nos centraremos un poco en su interés por nuestro medio marino y por nuestra ciudad. José Manuel Guerra, ya digo, está íntimamente ligado a Ceuta desde el inicio de su carrera investigadora, allá por el año, si no me equivoco, 98-99 del pasado siglo, cuando inició su tesis doctoral precisamente sobre la fauna de los sedimentos del puerto de Ceuta, de una perspectiva fundamentalmente ecológica. Si bien él, como investigador, ha tocado múltiples palos: biología de la conservación, taxonomía, sistemática, ecología de comunidades, faunística, biogeografía, todo esto fundamentalmente de la biota marina, claro está. Pero él, cuando hemos hablado de estos asuntos, él se califica fundamentalmente como un taxónomo, ¿no? Como un taxónomo, ¿no? Como un sistemático, y además lo es y de raza, ¿no? Yo a José Manuel lo calificaría, sin caer en la exageración gratuita ni en la complacencia, como un investigador brillante, realmente brillante. Nada más que hay que ver su currículum, sobre el cual no me extenderé porque ya lo tienen ustedes en la tarjeta de presentación, pero es realmente brillante, porque es que además cuando hablas con él, lo conoces, mantiene esa capacidad todavía de asombro, de sorpresa, de todo aquello que investiga, de todo aquello en lo que centra su actividad investigadora, ¿no? Además de ello, pues el doctor José Manuel Guerra tiene unas excelentes dotes docentes, y ahora ustedes lo comprobarán a la hora de la exposición de su charla. Él ha compartido con nosotros ya en años anteriores, por lo menos un par de ocasiones, ha estado en el marco de las Jornadas del Medio Natural de Ceuta y su entorno, que también desarrolla el Instituto de Estudios Ceutíes. Ha ofrecido dos charlas muy dispares sobre temas también marinos. Y, como les decía, su ligazón a Ceuta, una vez terminada la tesis doctoral allá por el 2001, bueno, decía José Manuel Guerra, actualmente es catedrático, es uno de los catedráticos de zoología, bueno, de zoología y catedrático en general, más jóvenes de España. No voy a decir su edad, pero yo creo que ustedes lo ven, ¿no? Que es bastante joven. Pero todos hemos sido cocineros antes que fraile, ¿no? Y resulta que José Manuel Guerra, cuando inició su tesis, nos comentaba, aquí en Ceuta lo conocemos de hace muchos años, él se alojaba en las caracolas que había. Las caracolas son aquellas especie de naves, ¿no?, que ponían en el puerto deportivo, en fin, con la colaboración del Club Calipso de buceo en Ceuta, y vivía allí. O sea, se traía un hornillito, una cacerola, allí se hacía sus lentejas, se hacía de comer y se duchaba con una manguera afuera. O sea, que no estamos hablando, y tenía que separar las muestras pues con un frontal, ¿no?, adosado a la cabeza, pues para tener luz en... Pero bueno, lo que él me decía, que el impulso de la juventud y las ganas de conocimiento
pues te hace que cualquier, en fin, cualquier cosa sea llevadera, ¿no? Posteriormente, una vez que leyó su tesis allá por el año 2001, pues siguió vinculado a Ceuta con otra serie de proyectos, un proyecto de varios años, fueron varias campañas. En aquellos momentos lo auspició directamente la ciudad autónoma, eran bases para la gestión de los recursos marinos, algo así se llamaba el proyecto, y posteriormente ha venido desarrollando, ha venido colaborando o bien dirigiendo otra serie de proyectos de investigación en nuestras costas. Por ejemplo, a ustedes les sonarán la famosa Lapa Ferruginia, Patela Ferruginia. Pues bien, José Manuel fue el director de tesis de la persona de Free Espinosa, que desarrolló la tesis doctoral sobre esta especie en peligro de extinción, estrictamente protegida, en el litoral de Ceuta. Colaboró en otras tesis doctorales y últimamente, bueno, hace pocos meses, culminaron un proyecto de investigación desarrollado en el puerto deportivo de Ceuta sobre unos tipos de crustáceos invasores, los caprélidos, sobre los que nos hablará. Y bien, ya estoy diciendo que desde el año 98 hasta el año 2017 son 20 años prácticamente consecutivos ligados a Ceuta en cuanto a investigación. Una investigación que además no ha tenido prácticamente ruido mediático, ¿no? Ha sido algo que muy callado, poca gente en Ceuta conocía la labor que vienen desarrollando tanto José Manuel como otros miembros del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla en Ceuta, pero con una enorme repercusión académica en cuanto a publicaciones científicas en revistas de altísimo nivel, ¿no? Bien, con todo esto vengo sencillamente a decir que estamos ante un investigador de pura raza, pero además como persona le va a la zaga también, porque es una persona realmente extraordinaria, una calidad humana tremenda. Para mí de verdad que es un verdadero placer poder presentarte de nuevo. Humilde, vamos, por deciros que yo me he enterado hace un rato que ya era catedrático de la Universidad de Sevilla, lo veo varias veces al año y nunca me había comentado nada, ¿no?, en el ámbito de esa humildad que le preside, ¿no? Y además de todo esto, es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes. Pues bueno, ¿qué queremos más, no? Ya sin más le doy paso a José Manuel Guerra con su exposición y yo me siento allí, así te veo mejor. Muchísimas gracias, José Luis, por la presentación, que no merezco, pero desde luego estoy muy, muy agradecido no solo al Instituto de Estudios Ceutíes, sino también a la biblioteca por darme esta oportunidad y por hacerme volver a mi segundo hogar, ¿no? Porque aunque yo soy sevillano, pero aquí en Ceuta me encuentro como en casa. Bueno, yo diría que mejor que en casa, porque siempre me encanta venir, porque de aquí tengo muy buenos recuerdos durante la tesis, los años que pasé aquí, no solo por lo increíbles que son aquí los fondos marinos, que no tienen nada que envidiarle ni a los ecosistemas australianos de arrecife ni a cualquier otro sitio tropical, son unos ecosistemas impresionantes como ahora veremos, sino también pues, por cómo me acogió todo el pueblo ceutí. Desde luego siempre estaré agradecido por lo bien que he estado aquí, y por tanto es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta presentación. Gracias por la asistencia y espero que con la charla pues puedan al menos, que supongo que ya lo hacen, pero valorar lo que tienen, porque realmente el enclave ceutí desde el punto de vista marino es único, no solamente en el panorama nacional, sino único en el mundo, por todas las especies que alberga y por la importancia... Y por la importancia que tienen las especies que albergan los ecosistemas. Vamos a ir viendo cuáles son esas especies, qué importancia tienen en el medio marino y qué aplicaciones pueden tener también en la vida real. Y vamos a ver cómo los científicos nos vamos aproximando a ese medio marino, cómo lo muestreamos y cómo hemos ido conociendo este litoral ceutí, qué es lo que nos alberga. El litoral ceutí, como decía, pues es impresionante desde el punto de vista marino. Engloba sedimentos marinos muy interesantes, los intermareales, veremos las zonas comprendidas entre el límite superior e inferior de la marea, son realmente ricos,
Los submareales, cuando ya nos adentramos buceando con la escafandra, con las gafas, el equipo de buceo, todas las especies que iremos viendo. Y también por su puerto. El puerto de Ceuta es también único en el mundo, ya veremos por qué. Cuando nosotros los biólogos marinos nos preguntan, bueno, ¿y por qué la biología marina? ¿Por qué es interesante el medio marino? Nos podíamos preguntar, ¿qué medio es el más diverso? ¿El medio terrestre o el medio marino? Porque muchos pensaremos, bueno, en el mar hay muchas más especies por describir, es un medio más desconocido que el medio terrestre y más diverso. Pero curiosamente, si nosotros vemos a nivel de especies, el medio marino no es tan diverso. Nos gana el medio terrestre. ¿Por qué? Pues porque los insectos que dominan el medio terrestre son los organismos dominantes. Aquí vemos del número total de especies de organismos conocidas, casi 2 millones, pues los insectos son los dominantes. Y por tanto, como los insectos son terrestres, desde el punto de vista del número de especies, los artrópodos y los insectos en particular, pues son dominantes. Pero ahora veremos qué es lo que ocurre en el mar. Desde el punto de vista de la diversidad de especies, hay artrópodos de muy distinta forma y de muy distinto tamaño. De hecho, los dominantes, cuando vemos pues todos los distintos animales que hay, son los insectos, y dentro de los insectos los coleópteros son los que más especies albergan. Por tanto, desde el punto de vista del número total de especies, el 80% son especies terrestres y solamente el 20% son especies marinas. ¿Por qué el mar es tan interesante? Pues no por el número de especies, sino por el número de grupos animales que están representados. Nosotros, cuando hablamos de filos, los filos son los grandes grupos estructurales, los distintos tipos de animales. Y cuando hablamos de filos, curiosamente, en el mar se encuentran la mitad de los filos representados que no están representados en el medio terrestre. Pues hay filos como los equinodermos, por ejemplo, que no tienen ningún representante en el medio terrestre, con lo cual el medio marino es mucho más diverso que el medio terrestre. Y prácticamente todos los filos, todos los grupos de animales, menos estos, son unos bichitos tropicales, los onicóforos, tienen representantes en el medio marino, con lo cual el mar es fundamental desde el punto de vista de la diversidad. ¿Por qué? Pues porque la vida empezó en el mar, se diversificaron todos los grupos y solo unos poquitos colonizaron el medio terrestre y se diversificaron a nivel de especie, pero lo interesante son los códigos genéticos de los diferentes grupos animales. Por eso el mar es interesante estudiarlo. Además, es interesante estudiarlo porque conocemos muy poquito. Es curioso porque, y paradójico, que solo conozcamos el 5% de las especies que viven en el planeta. Las demás todavía no le hemos puesto nombre, ni las conocemos, ni sabemos para qué sirven. De hecho, todo lo que tenemos aquí en amarillo son especies que se estiman no descritas. Y me dirán, bueno, ¿y cómo sabemos eso? Pues por el número de especies que se van describiendo cada año, se puede hacer una estima de todo lo que falta todavía por describir. Y es mucho. Y es paradójico que la NASA, eso pues se incluyó en este artículo de investigación de Quentin Wheeler, que hacía una reflexión muy interesante, y es que la NASA se gasta millones en ver si hay vida en otros planetas, pero no invertimos en conocer la vida en el nuestro y en ver qué es lo que tenemos. ¿Por qué? Porque para conservar y para proteger tenemos que conocer lo que hay, para saber qué aplicaciones tiene. Por tanto, tenemos que conocer y tenemos que hacer estudios de diversidad. Y en ese sentido, el litoral de Ceuta, como ahora veremos, pues es un ejemplo y un escenario ideal para averiguarlo. Aquí tenemos el medio marino, y en el medio marino hay muchos ambientes. Tenemos la zona intermareal, de la que hablábamos, la zona submareal y los fondos marinos, rocosos y fondos de sedimento. Todo ello lo tenemos representado en Ceuta. Cuando nosotros nos vamos al mar y encontramos los distintos organismos en las distintas zonas del litoral, pues veremos que hay mucha más diversidad conforme nos vamos al fondo. Pues hay organismos que están en la interfase, como por ejemplo los cetáceos, organismos que están en la columna de agua, algunos se desplazan arrastrados por las corrientes y otros tienen movilidad propia, como los peces, pero la gran diversidad nos la encontramos en el fondo marino. Cuando empezamos a ver lo que tenemos en Ceuta, en la interfase, pues bueno, Ceuta es fundamental desde el punto de vista de las migraciones de los cetáceos. De hecho, pues bueno, no sé si conocerán este libro sobre los cetáceos de Ceuta, que resalta la importancia de los cetáceos en el litoral ceutí. ¿Cómo se estudian los cetáceos? Porque vamos a ir viendo cómo nos aproximamos a cada grupo y cómo se estudian en el medio marino. Pues los cetáceos se pueden abordar con estudios de comportamiento, con avistamientos directamente desde embarcación o desde el medio terrestre, y también los últimos estudios se han centrado en
estudiar los contaminantes que hay asociados pues a la piel de estos cetáceos. Se usan dardos de biopsia, se coge un trocito de piel y ahí se acumulan muchos contaminantes, y por tanto los cetáceos son muy interesantes para ver las concentraciones pues de pesticidas que a veces se acumulan en el mar y para ver cómo están nuestros fondos. Y aquí en el estrecho pues los fondos, y sobre todo en Ceuta, están bastante bien conservados. Si vamos ya bajando y nos vamos a la columna de agua, pues tenemos los peces, y los peces pues aquí en Ceuta se han hecho algunos estudios donde se han hecho distintos censos de peces, se va buceando y se van apuntando pues todas las especies que van apareciendo, y luego pues se hacen análisis estadísticos, pero también es muy interesante explorar los organismos del plancton. Hay muy poquitos estudios de los bichitos que forman, son unos animalitos y también unas algas pequeñitas que viven en la columna de agua y que recolectamos con estas dragas, que son con estas mangas, que son mangas de plancton que se van arrastrando, y a veces con botellas de este tipo que se llaman botellas Nitzsche, que nos permiten coger agua de la profundidad que queramos. La botella se lanza al fondo, se lanza un testigo, choca y hace que se cierre la botella. A la profundidad se cierran estos dos entrantes y podemos coger agua a la profundidad que queramos. Esta es una sencilla y hay otras más grandes para mayor profundidad. ¿Qué encontramos en el plancton? Pues en el plancton encontramos muchos organismos pequeñitos, como los copépodos, por ejemplo. Se han descrito muchas especies nuevas, algunas de ellas aquí en el litoral ceutí, y también algas microscópicas, entre ellas la Noctiluca, que es esa que es bioluminiscente, y aquí en Ceuta es bastante frecuente. Si alguna vez pues se han bañado de noche en el mar y se agita a veces el agua, pues se ven unos reflejos luminiscentes, son producidos por esta alga microscópica, un dinoflagelado que se llama Noctiluca, y que aquí en Ceuta pues está presente, y realmente es un espectáculo cuando se ve toda la luminiscencia que produce. Y bueno, ¿por qué son importantes todos estos organismos del plancton? Tanto fitoplancton, que son las pequeñas algas, como el zooplancton, que son los pequeños animales, porque sirven de base a todos los ecosistemas, sirven de base a todo el ecosistema marino. ¿Por qué? Pues porque sirven de alimento a un zooplancton mayor, este a su vez a los peces más pequeños, los peces más grandes, y en torno a ellos se organiza todo el ecosistema. Además, como saben, pues el fitoplancton ahora se está explotando desde el punto de vista de la cocina, con Ángel León y todo el recurso, y en ese sentido pues se está investigando bastante ese fitoplancton marino, también con otras aplicaciones como la cocina. ¿Qué encontramos cuando ya nos vamos al fondo del litoral ceutí? Si solamente nos quedamos en la franja comprendida entre los niveles de la marea, tenemos el intermareal. Si no, pues tenemos los sedimentos o los fondos rocosos. Vamos a empezar viendo los sedimentos marinos. ¿Qué interés tienen los sedimentos marinos? Cuando tuve la suerte de hacer la tesis aquí en Ceuta, como comentaba antes José Luis, me centré en el estudio de los sedimentos de Ceuta y la comparación pues con otras zonas del estrecho y con otras zonas más contaminadas. En Ceuta hay zonas con sedimentos muy heterogéneos. Hay zonas de sedimentos más finos, pues zonas de cascajos un poquito más grandes, y eso aumenta mucho la diversidad de todos los organismos que nos encontramos en ese sedimento. ¿Cómo exploramos nosotros el sedimento? ¿Cómo vemos los bichitos que hay ahí en ese sedimento? Pues normalmente utilizamos unas dragas pequeñitas. Esta draga se llama draga bambín y la podemos pues lanzar desde una embarcación pequeñita, desde una zodia incluso. Esa draga se lanza abierta, cuando llega al fondo choca y se cierra, y lo que coge es como un bocado de sedimento en el fondo. Te traes la arena para afuera y esa arena que nos traemos pues la embolsamos y luego se tamiza. Estos son tamices, como los tamices estos que usan los niños en la playa, pero bueno, de un diámetro muy pequeñito, de medio milímetro, de forma que todo el fango se cuela y aquí se queda pues la arena más gordita junto con los animales. Nosotros utilizamos pues alcohol para fijarlo, etanol, con un colorante que se llama rosa de Bengala, que es un colorante, como su nombre indica, rosa, que tiñe la materia orgánica solamente, de forma que todos los bichitos se ponen rosa y se diferencian mucho mejor de los granitos de arena y se pueden separar más fácilmente. De hecho, aquí tenemos uno teñido, unos pequeños gusanitos, algunas gambitas. Todos estos son los organismos que viven en el sedimento, que hay que ir separando pues con mucho cuidado y con mucha paciencia. Además de los organismos, nosotros cuando recolectamos el sedimento pues utilizamos esta batería de tamices para ver qué granulometría tiene ese sedimento. Abajo se quedan los más finitos y aquí se quedan los de grano más grueso. Estos son distintos tamices de luces de malla, más finitas y más gruesas, de forma que podemos saber cuánto hay de fango, cuánto hay de arena fina, de arena gruesa, y podemos caracterizar el sedimento. Y con distintas técnicas de cromatografía de gases y espectrometría, el ICP nos permite
cuantificar cuántos metales pesados, por ejemplo, o nutrientes como el nitrógeno o el fósforo hay en ese sedimento para ver si está más o menos contaminado y en qué estado de conservación se encuentra. Pero en el sedimento no solamente hay macrofauna, que son todos estos animalitos que se nos quedaban encima del tamiz de medio milímetro de malla. Todo lo que sea mayor de medio milímetro le llamamos macrofauna, que es normalmente la que se ha estudiado más. Hay unos organismos más pequeñitos que son los que constituyen la meiofauna, y tuvimos la suerte aquí en Ceuta pues de contar con una campaña de investigación coordinada por el profesor Fernando Pardo de la Universidad Complutense de Madrid, que se centró en esos organismos pequeñitos que nadie estudia y que se llaman meiofauna porque son más pequeños de medio milímetro, entre ellos los quinorrincos, que se le llama dragones de fango. Se encontraron quinorrincos aquí en Ceuta, algunas especies muy interesantes, algunas especies nuevas. De hecho, pues aquí en el periódico se hablaba de que existen dragones marinos microscópicos en nuestra ciudad, ¿no? Y que el profesor pues Fernando Pardo había encontrado pues distintas especies y algunas de ellas nuevas para la ciencia que se están ahora describiendo. Por tanto, los sedimentos son importantes, albergan fauna muy interesante. ¿Qué ocurre si nos vamos a la zona rocosa? El litoral ceutí es desde luego uno de los enclaves más interesantes desde el punto de vista de los intermareales, y ahora veremos por qué. Los intermareales albergan, entre otras especies, a posiblemente la que sea el organismo emblemático de Ceuta, la Patella ferruginea, que todos ya conocen, que es una especie que se encuentra en peligro de extinción, es equivalente en su grado de extinción al lince ibérico. Lo que ocurre es que, claro, es un invertebrado que se mueve poco, que bueno, no es tan bonita como un lince, y claro, siempre pues el lince nos despierta más ternura y siempre se han destinado pues más fondos de investigación que a la lapa. Sin embargo, la lapa es fundamental en los ecosistemas, y aquí en Ceuta hay una de las poblaciones más importantes a nivel mundial. Es una especie endémica del Mediterráneo occidental y aquí en Ceuta, como digo, las poblaciones son muy importantes. Aquí tenemos la lapa, es muy bonita cuando las comparamos con otras lapas de la zona intermareal, que no son tan llamativas. Aquí tenemos el esquema de una zona intermareal que está comprendida entre el límite superior e inferior de la marea. La marea va subiendo, va bajando, y ahí queda una franja pues con los distintos animales que viven. Algas en los niveles más basales, algunas algas calcáreas, mejillones, más algas calcáreas de tipo mesophyllum, los cirrípedos y las lapas, que están en este nivel un poquito más alto, y luego los líquenes, que también viven en las zonas más altas. Pero nos interesa sobre todo esta franja, que es donde vamos a encontrar esas lapas tan interesantes. ¿Cómo estudiamos nosotros la zona intermareal? Pues como la zona intermareal se distribuye en distintos cinturones, normalmente lo que se hace es separar los diferentes cinturones y muestrear cada uno de esos cinturones por separado. Por eso a veces pues lo que hacemos son disponer cuadrículas en cada uno de esos cinturones. El intermareal lo podemos abordar de distintas formas, de distintos puntos de vista. Podemos o bien hacer fotografía o cuantificar directamente cuando vamos al intermareal y decir, pues de este alga verde de Ulva hay 15 cuadrículas o 20 cuadrículas, de esta otra hay 10 cuadrículas, y se puede cuantificar cuánto hay de cada alga que nos interesa o de cada molusco que nos interesa. O bien a veces es necesario rascar las algas para estudiarlas en el laboratorio y ver qué especies son las que hay y qué bichitos se asocian a esas algas, porque esas algas no solamente son interesantes por sí solas, sino porque sirven de cobijo a muchos organismos pequeñitos, todos esos gusanitos, esos crustáceos que veíamos antes. De la Patella ferruginea se han hecho ya dos tesis doctorales, la que comentaba antes José Luis, del doctor Frie Espinosa, que tuve la suerte de codirigir, y la de la doctora Georgina Rivera. Ambos se centraron en el estudio de esta especie. Por tanto, aquí en Ceuta se han hecho los estudios a nivel mundial pioneros y más importantes en el conocimiento de esta especie, de la que se sabía muy poco. De hecho, se llevaron a cabo experimentos con algunas jaulas donde se ponían distintas densidades, se veía cómo la especie competía con otras especies cercanas, se marcaban los ejemplares para hacer un seguimiento. De hecho, se están haciendo seguimientos que ya tienen hasta 10 años desde que se empezaron a seguir el número de individuos, por ver si la población disminuye o aumenta, y se ve que bueno, pues no está en regresión. Parece que la población de la Patella ferruginea se mantiene muy bien. Y además es una especie muy interesante, porque los ejemplares más pequeñitos son los inmaduros, pero primero maduran, como vemos aquí en amarillo, como machos, y conforme va creciendo el organismo, aquí vemos la talla, conforme van haciéndose las lapas de mayor tamaño, es cuando pasan a ser hembras.
Con lo cual, si vemos un animal, una lapa muy grande, de gran tamaño, es una hembra. ¿Qué pasa? Que las hembras son las más importantes desde el punto de vista reproductivo y también son las más llamativas para recolectar. Por tanto, desde el punto de vista de la conservación de la especie, es importante tener en cuenta eso. Porque, claro, si recolectamos los ejemplares más grandes, pues para decoración o para otros usos, ¿no?, como cebo de pesca, nos estamos llevando esas hembras reproductoras que producen más gametos. Además, esta especie es muy interesante porque es una indicadora de buena calidad ambiental. Cuando está Patella ferruginea es que el medio está poco contaminado. De hecho, hay Patella ferruginea en el puerto de Ceuta y ya veremos por qué, porque el puerto de Ceuta, como decía, es bastante interesante. Se llevó a cabo en la tesis del doctor Espinosa, se llevó a cabo un estudio cercano aquí al emisario del Parque del Mediterráneo, donde se hacían censos de patélidos, de lapas, a un metro del emisario, 2 metros, 4 metros, 8, 16, 32, 64 y 128 metros. Y se cuantificaba el número de individuos de Patella ferruginea, porque inicialmente pues se esperaba que Patella ferruginea estuviera distribuida uniformemente. Pero ¿qué va? En los primeros metros del vertido del emisario, prácticamente la especie no está presente y empieza ya a partir de los 32 metros, con lo cual es una especie que sí le afecta la contaminación. A otras no. Por ejemplo, cuando se hacen los análisis estadísticos, que normalmente se utilizan con los datos que vamos tomando en el campo, aquí vemos en azul los nombres de las distintas especies de lapas que hay en el litoral ceutí, las más importantes. El número en rojo indica los metros de distancia al emisario, uno es cerca del emisario y 128 el más alejado del emisario, y vemos cómo Sifonaria, por ejemplo, o Patella cerulea son capaces de aguantar mucho la contaminación. Sin embargo, todas estas flechas indican los niveles de contaminación, más materia orgánica, fosfato, nitrito, mayor turbidez, y todas estas zonas serían las de menor contaminación, claro, más lejos del emisario, 32, 64, 128 metros. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues Patella ferruginea y Patella rústica, que son las más sibaritas. Les gusta que el ambiente sea bueno. Y por eso es una de las razones que haga que aquí en Ceuta la población todavía se mantenga en muy buen estado, porque el agua, la calidad del agua es relativamente buena, es muy buena, y el fondo marino está bien conservado. Y por tanto, esta especie, que es de las sibaritas, no es de las que aguanta porquería, pues puede vivir bien. Además de la Patella ferruginea, tenemos aquí otras especies muy interesantes. La Patella nigra, que ahora ya se llama Cimbula nigra, que es otra especie que se encuentra amenazada, otra especie de patélido. Estos tubitos, que no son de gusanos, sino de unos moluscos vermétidos, que se llaman Dendropoma petreum, y es una especie que también se encuentra amenazada y que aquí en Ceuta, pues en los cinturones estos intermareales, algunas veces, pues cuando baja la marea podemos verlos, hay cinturones de Dendropoma muy importantes. También hay cinturones equivalentes, un poquito menos densos en Tarifa, pero en toda la zona del estrecho, concretamente aquí en Ceuta, hay cinturones importantes de Dendropoma. El coral naranja, que es el Astroides calicularis, la Caronia lampa, que es una caracola que también se encuentra amenazada, la tenemos aquí en Ceuta. Por tanto, tenemos especies muy interesantes desde el punto de vista de la conservación, que además de la diversidad que tiene Ceuta por su localización biogeográfica, a caballo entre el Mediterráneo y el Atlántico, claro, eso hace que aumente mucho la diversidad con especies mediterráneas y atlánticas, pero es que además de esa gran diversidad hay especies que están en peligro de extinción, con lo cual todavía más importante el ecosistema, más valor tiene. Y no digamos ya cuando cogemos las gafas y el tubo y nos metemos en el submareal somero a pocos metros, o nos metemos ya con los equipos de buceo a más profundidad, ¿no?, a 30, 40 metros, incluso con los rebreathers, ¿no?, unos sistemas de escafandra con el aire que recirculariza, incluso podemos llegar a 50, 60 metros de profundidad. Claro, toda la escafandra y el sistema que inventó Jacques Cousteau nos permite explorar los fondos con más detenimiento, porque antes, claro, las escafandras eran totalmente inoperativas para poder trabajar debajo del mar. Se cogían cosas con las dragas, pero no se podía observar directamente mediante un buceo cómodo, ¿no? Hemos dicho que cuando bajamos al fondo nos encontramos una gran diversidad, y de hecho en esos fondos rocosos, si vemos un trocito de piedra del fondo marino de Ceuta a 30, 40 metros, encontramos un montón de animales marinos, de esos filos que solo estaban en el medio marino y que eran tan abundantes y tan importantes en el mar, pues encontramos representantes de ascidia, hidrozoos, antozoos, ¿no?, que son los corales y grupos afines, de esponjas marinas. En un trocito de roca nos encontramos una diversidad enorme, y aquí en Ceuta pues mucho mayor que en otros enclaves de la península, donde ya prácticamente por el avance de la civilización, las construcciones, nos hemos cargado todo. Con lo cual aquí tenemos el ambiente idóneo, un intermareal rocoso, un submareal rocoso, y además pues un estado de conservación bueno.
Si trabajamos a pocos metros, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues sobre todo algas. ¿Por qué? Pues porque las algas necesitan la luz para hacer la fotosíntesis. Por tanto, si queremos hacer un estudio de algas, nos vamos a poquitos metros. Pero si bajamos más hacia el fondo, nos vamos a encontrar pues ecosistemas con rocas, con huecos, oquedades, más oscuridad, y ya no predominan las algas, lo que predominan son los animales, los corales, las esponjas, las ascidias. Aquí en Ceuta hay gorgonias, paisajes de gorgonias impresionantes. Bucear aquí en Rompecala o en Benzú no tiene nada que envidiarle a un ecosistema de arrecifes coralinos en Australia. Lo que pasa es que muchas veces no valoramos lo que tenemos. Es como cuando uno visita otra ciudad y nos ponemos a ver, uy, esto y lo que hay, y luego nos vamos en nuestra propia ciudad a conocer lo que tenemos, ¿no? Pues eso nos pasa. ¿Cómo estudiamos nosotros cuando nos queremos aproximar y queremos describir las especies que aparecen o los ecosistemas? Pues directamente podemos o bien recolectar pues con cuidado los organismos que nos interesan, y entonces no hay más remedio que recolectarlos y llevarlos al laboratorio. Pero actualmente, con todo el avance de los sistemas de fotografía, que nos permiten pues hacer una foto de una calidad enorme ya también debajo del mar, pues podemos aproximarnos al medio sin destruirlo y conservándolo, con lo cual pues podemos hacer seguimiento con fotografías. De hecho, aquí en Ceuta hay algunas estaciones donde se está haciendo el seguimiento de las comunidades marinas. ¿Y cómo se hace ese seguimiento? Pues se intenta agujerear lo menos posible el fondo. En este caso se hace un único agujero donde se ponen pues unas gavillas, y ese agujero nos sirve para situar cuatro réplicas diferentes, cuatro réplicas a las que luego se le hace fotografía. Esas cuatro réplicas a su vez se subcuadriculan luego con los programas informáticos, pero básicamente el fundamento es hacer fotos. Con la resolución ya que tienen las cámaras se pueden identificar las especies y se puede ver cómo esas especies van evolucionando a lo largo del tiempo. Y especies como podemos llamar centinela o especies sensibles, ver cómo van desapareciendo, manteniéndose o incluso aumentando sus poblaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta especie, el coral naranja, es una especie relativamente sensible a la contaminación. Si nosotros vamos siguiendo cuadrículas de coral naranja a lo largo del tiempo, pues podemos saber si se está contaminando el fondo o si se está manteniendo en un estado de buena conservación. Aquí, pues, tenemos un sitio que, desde luego, aquellos que usen y que les guste todo el tema de la inmersión en el medio marino, es sin duda uno de los enclaves únicos en el mundo, en la Cueva del Coral. La Cueva del Coral está a unos 40, 45 metros y es un sitio espectacular por la diversidad que podemos ver aquí, la diversidad de fauna que hay, y por las poblaciones de coral rojo que hay tan importante. Como saben, pues el coral rojo se utiliza en joyería, también es una especie que se encuentra amenazada y que por tanto pues las capturas están reguladas, pero es una especie que está muy presente aquí en el litoral de Ceuta, como recoge también pues este libro donde se estudian pues todos los paisajes submarinos y donde pues se aportan fotografías y datos de las comunidades. Pero claro, no todo es positivo. A veces pues tenemos que estudiar y tenemos que controlar cómo van evolucionando los ecosistemas. ¿Por qué? Pues por una parte porque se pueden contaminar y por otra parte porque pueden entrar especies invasoras. Y seguro que han sufrido cuando han ido a la playa aquí en Ceuta pues un montón de algas que llevan, lo que llamamos arribazones, que llegan con el temporal y que llegan a la orilla y que pues dificultan muchas veces el baño. Esto está todo lleno de algas, ¿esta alga de dónde ha salido? ¿Por qué hay tantas algas este año? Pues muchas de estas algas son algas que no son nativas de aquí, que vienen de fuera. ¿Y por qué entran? ¿Por qué vienen de fuera? Pues bueno, entre otras razones, por el calentamiento global que sufre el planeta. En el Mediterráneo está subiendo la temperatura mucho y muchas especies tropicales están viniéndose para acá. Y luego también, pues bueno, muchas veces pues con todo el trasiego de barcos, muchas especies vienen pegadas a las embarcaciones y van de un puerto a otro y se van extendiendo, ¿no? La globalización. En Ceuta hay especies invasoras de algas como la Rugulopteris, que es esta especie que este año ha dado tanto problema, la Rugulopteris ocamurae, que hay aquí poblaciones muy importantes y que está prácticamente pues comiéndose a otras especies. Aquí en esta fotografía podemos ver que esta es la Rugulopteris, aquí también, y que prácticamente está asfixiando a otras especies nativas como la Lopteris escoparia que vemos aquí. El Asparagosis tasiformis también está aumentando mucho las poblaciones de estas especies. Es otra especie invasora que también hay que vigilar porque está haciéndose poco a poco con cada vez más terreno. Y la caulerpa. La caulerpa también es otra de las especies invasoras que hay que estudiar. No solamente la especie en sí, porque cuando entra el alga, entra
esa especie vegetal que está desplazando a otras especies vegetales, pero también se puede modificar la comunidad de organismos, de bichitos que viven sobre ese alga. De hecho, este verano pues tuvimos la suerte de poder participar en un pequeño proyecto donde recolectamos el alga Rugulopteris para estudiar la fauna asociada, los bichitos que viven en esa fauna asociada. Fue fundamental pues la ayuda de Enrique Ostalés, que muchos de ustedes conocen y que bueno pues está encargado de la estación de biología marina del estrecho, que es una estación que está aquí en Ceuta. Es un punto de referencia en todo el estrecho, donde se llevan a cabo pues distintos estudios, y que bueno pues con todo el apoyo del Instituto de Estudios Ceutíes, de la Asamblea de Ceuta, a través de Ovimasa, pues realmente se está intentando impulsar, y esperemos que se puedan consolidar proyectos y que la estación pueda consolidarse, porque es un punto de referencia y es necesario. Si esta estación no continúa, pues realmente no se podrán hacer estudios, y sobre todo pues se pueda ofertar también a que vengan otros investigadores pues de España y de otros países a investigar aquí los fondos y aportar pues su granito de arena con la experiencia, los diferentes científicos que hay de cada grupo animal, pues que puedan venir y que puedan recolectar sus muestras y estudiar los fondos. Por tanto, es interesante no solamente en sí la estación, sino también el apoyo del Instituto de Estudios Ceutíes a través de los proyectos que financian anualmente, y que bueno, pues gracias a esos proyectos, todos ahora que escasea tanto la financiación nacional a través de proyectos de ministerio y de la Junta, pues todos pues podemos acceder a la investigación. Son proyectos pequeñitos, de corta duración, pero bueno, que son muy útiles para abordar aspectos concretos, como en el caso de la Rugulopteris. Este proyecto permitió el estudio, y también, como veremos luego, son proyectos que han financiado pues el estudio de estas especies invasoras también, que han llegado al puerto deportivo. Luego lo veremos, y que pues permiten pues que investigadores Juan de la Cierva, de la Universidad Complutense, de Cádiz, hayan optado a estas ayudas y hayan podido desarrollar sus investigaciones. Con lo cual, pues bueno, es de agradecer, porque ya pocas instituciones hoy en día ofertan proyectos y no se financian los estudios. Es difícil encontrar financiación para realizar estudios, sobre todo estudios que demuestren la diversidad y que caractericen la diversidad de los ecosistemas. Decíamos que las algas eran importantes, pero también era importante la fauna que vive asociada a esas algas, todos esos bichitos. ¿Por qué son importantes? Pues lo vamos a ir viendo. Hay pequeños crustáceos, gambitas, moluscos de colorines, los nudibranquios, por ejemplo, y otras especies, gusanitos, los poliquetos, todos esos bichitos son interesantes. Me preguntarán, bueno, pero eso se come, eso, ¿por qué son interesantes? Pues ya lo veremos. Y también lo vamos a relacionar con la alimentación, porque muchos son muy ricos en omega 3 y veremos qué importancia pueden tener. Y aquí pues me gustaría presentarles un ejemplo de estos organismos marinos que nadie conoce y que nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y son en los que yo he desarrollado mi investigación, que comencé aquí en Ceuta en el año 98 y que nos han permitido avanzar en el conocimiento de un grupo que prácticamente era desconocido y que veremos las implicaciones que puede tener. Desde la taxonomía, que es la descripción de las especies nuevas, la caracterización de la fauna poniéndole nombrecito a lo que no se conoce, a las aplicaciones de esas especies. Claro, no podemos saber las aplicaciones hasta que no sabemos la especie. Hay una empresa en España, Farmamar, seguramente le sonará, tiene sede en Madrid, que es una especie a nivel mundial pionera en el descubrimiento de sustancias pues anticancerígenas y sustancias interesantes en medicina. Bueno, pues están extrayendo esas sustancias de animales marinos, pero animales marinos que todavía no se conocen. Se van a sitios tropicales a recolectar muestras, obtienen esos principios activos, y de hecho pues ya hay fármacos que, como el Yondelis, por ejemplo, con mucha utilidad en el cáncer de útero, por ejemplo, y esos fármacos vienen de animales marinos. Porque en el mar, como las especies viven en las rocas, muy apiñadas unas con otras, las esponjas pues con las ascidias, hay mucha competencia, entonces secretan estas sustancias que claro, que matan a las células del que tienen al lado para poder subsistir, y por tanto esas sustancias anticancerígenas son mucho más frecuentes en animales marinos que en animales terrestres, y por eso hay que irse al mar a buscar futuros fármacos. Pero antes de encontrar esos fármacos y de buscar esas sustancias, tenemos que conocer esas especies. Por eso es importante la taxonomía. Y les voy a presentar como ejemplo este grupo de crustáceos con el que yo trabajo, los caprélidos. Los típicos tienen esta forma, y hay un grupo particular que son parásitos de ballena y delfines, que son los ciámidos. Pero la mayoría y los más interesantes son estos de aquí, los caprélidos típicos. Aparentemente los vemos, son chiquititos, de unos milímetros, y tienen pinta de mantis religiosas, como si fuera, pero no son insectos, son crustáceos, como si fuera una mantis religiosa marina.
Aquí tenemos un vídeo. Los machos normalmente son más grandes que las hembras, tienen las pinzas más desarrolladas y las hembras tienen un pequeño marsupio donde albergan los huevos y de ahí nacen los juveniles. En este caso no pasa como en los cangrejos, que de los huevos nacen unas larvas y se dispersan en el mar, sino que directamente aquí de los huevos nacen unos juveniles iguales que a los padres. Podríamos decir que son casi ovovivíparos, porque ponen huevos, pero de los huevos nacen las larvas pequeñitas. Este es el tamaño que pueden tener, unos pocos milímetros, algunos en la Antártida llegan a medir pues varios centímetros. Y viven desde las zonas intermareales hasta el Ecuador. Y me dirán, bueno, ¿pero aquí hay caprélidos de eso? Sí, en cualquier... Si nos metemos con las gafas del tubo, sacamos unas algas, nos frotamos las manos y veremos estos bichitos que nos andan por el dedo y son bastante frecuentes. O sea, a pesar de su abundancia, eran muy poco conocidos, pero son muy frecuentes. Aquí en Ceuta los podemos encontrar sobre las algas, sobre hidrozoos marinos, que son animales coloniales. Son muy frecuentes en los puertos porque se asocian mucho a cuerdas, a boyas y a sustratos artificiales. Les gustan mucho los sustratos artificiales y verán que esto va a tener bastantes implicaciones en el tema de la acuicultura, ahora cuando enlacemos con la acuicultura. Algunos son filtradores, otros depredadores, cogen las presas con las pinzas y otros pues se enganchan al sustrato en el que viven y van rascando, van ramoneando de la superficie de las algas en las que viven. Aquí tenemos una de las especies que vive aquí en Ceuta, el Parvipalpus, y gracias pues a las recolecciones que hicimos aquí pudimos grabar este vídeo en el que vemos pues cómo va filtrando con ayuda de las patitas que tiene el ornatópodo. Es capaz incluso de coger sedimento y levantarlo. Esta es una hembra con el marsupio, es capaz de levantar el sedimento para aprovechar la materia orgánica y ya él no va más del reciclaje, que es un ejemplo en este caso con los caprélidos. ¿Ven? Estos son las propias heces del animal, es capaz de ingerir sus propias heces, ahora lo vamos a ver otra vez, para aprovechar al máximo la materia orgánica del medio. Entonces, cuando hay poca materia orgánica, es capaz incluso de reciclar al máximo pues esos desechos. Además, son animales pequeñitos, muy poco conocidos, pero tienen comportamientos curiosísimos y están a un nivel evolutivo bastante interesante. Los machos, antes de la cópula con la hembra, pues se pelean entre ellos, establecen combates como si fueran combates de boxeo. Aquí vemos uno que también grabamos con Caprella equilibra, una de las especies más dominantes aquí en el litoral de Ceuta. Estos son dos machos peleándose, estos son unas mallitas que les poníamos en el acuario para que se engancharan y vemos cómo se golpean con los ornatópodos, se pelean como si fueran dos boxeadores y realmente a veces pues incluso un macho pues puede matar al contrincante, otras veces no, otras veces simplemente pues se queda el macho vencedor. Tienen los penes en el séptimo segmento, tienen dos penes. Y la hembra tiene los orificios genitales en el segmento quinto. Antes de la cópula, el macho pues acarrea a la hembra esperando a que mude. Aquí tenemos en este vídeo un macho y una hembra un poquito más pequeña con su marsupio. El macho la va llevando y la va protegiendo hasta que muda. Y cuando muda, la cutícula es más blandita y entonces pues puede tener lugar la cópula. Con lo que el macho, pues durante varios días, hasta que la hembra muda, la va protegiendo y una vez que tiene lugar este proceso de precópula, podríamos llamar, pues ya tiene lugar la cópula. Aquí vemos dos especies que pudimos grabar la cópula también en el laboratorio. Aquí tenemos la especie Caprella scaura, que esta es interesante porque esta es la que ha venido invasora y que ha entrado en el puerto deportivo con los barcos, que ahora luego hablaremos de ella, es una especie invasora, y esta otra que es una especie nativa de aquí. Tras la cópula, la hembra mantiene los huevos en el marsupio, los va aireando. Esta especie tiene poquitos huevos, pero las hay algunas que pueden llegar a tener 50, 60, 70 huevos, y prácticamente la incubación dura solo 5 o 6 días. Luego, en muy pocos días, podemos tener un montón de caprélidos. Esto tiene mucho interés desde el punto de vista de la cría de estos invertebrados para un futuro con usos en acuicultura. Luego veremos. Tienen cuidado parental algunas especies.
Las crías, una vez que nacen, se suben al cuerpo de la madre y allí pues se protegen, quedan protegidas frente a depredadores, pues reciben también alimento cuando la madre va comiendo. Vemos aquí alguna fotografía y un pequeño vídeo donde podemos ver que a veces pues la prole es bastante... Hemos visto que los caprélidos pues normalmente podían alimentarse filtrando, son detritívoros y esto también es importante, comen pues mierdecilla que hay en el fondo. Ya veremos cómo eso tiene muchas aplicaciones. De hecho, los caprélidos, si vemos su interés en el ecosistema, porque ¿por qué son tan abundantes? ¿Para qué sirven en el ecosistema? Pues muchos organismos se alimentan de caprélidos. Por ejemplo, muchas especies de peces, de moluscos, los caballitos de mar, muchos cangrejos. ¿Por qué comen caprélidos? Pues porque los caprélidos son muy ricos en omega 3 y en omega 6. Por tanto, son muy ricos en ácidos grasos esenciales que necesitamos en nuestra dieta y que, por tanto, los peces que comen caprélidos pues hacen que tengan mayor riqueza en omega 3 y en omega 6. Y eso tiene también mucha, mucha importancia, como veremos después. Pero antes de ver las aplicaciones, tenemos que conocer esos caprélidos y tenemos que ponerles nombre y saber qué especies tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Pues con dibujos, con el microscopio, una cámara clara, pues vamos dibujándolo, detalles, hay que diseccionarlo, las piezas bucales, claro, todo eso tiene un trabajo y un aprendizaje porque que se forme un taxónomo normalmente lleva mucho tiempo. Y eso es lo que no valoran muchas veces la Administración Central, el Ministerio, la Junta, con todo el tema de proyectos, que no valoran los estudios de taxonomía. Y los estudios de taxonomía son fundamentales porque tenemos que tener taxónomos, faltan taxónomos especialistas en los distintos grupos animales. Y esos taxónomos son los que son capaces de identificar con rigor todos esos animales y ponerles nombre. De hecho, aquí en Ceuta pues hemos descrito varias especies nuevas. La caprelata kyuchi, que dedicamos a un investigador japonés pues que nos estuvo ayudando y que nos enseñó pues cómo dibujar todas esas piezas, las piezas bucales tan chiquititas que hay que diseccionarlas. Fíjense, si el bicho entero pues mide pocos milímetros, estas piezas son chiquitísimas. Entonces, pues se la dedicamos a este investigador que nos enseñó. Y luego otra especie dedicada a Ceuta, otra especie dedicada a Juan Rodríguez y esta especie que digo dedicada al profesor Takeuchi. Por tanto, se han encontrado especies nuevas en Ceuta de estos crustáceos, especies que nadie había encontrado antes y que nadie conocía. Una vez que conocíamos esos invertebrados y que le habíamos puesto nombre y que veíamos los que teníamos aquí en Ceuta, dijimos, bueno, a ver, ¿qué nos aporta? ¿Para qué pueden ser útiles en la sociedad? Porque muchas veces es el problema que tenemos los científicos, que defendemos que hay que conocer la diversidad, que hay que saber lo que tenemos. Eso ya de por sí es importante, pero muchas veces se nos demanda, y es normal, pero bueno, ¿eso para qué sirve? ¿Eso se come? ¿Eso qué interés tiene? Entonces vamos a ver cómo unos pequeños organismos que nadie conocía pueden ser muy interesantes. De hecho, en esta publicación, en la revista Marine Ecology, pues utilizamos el litoral de Ceuta como ejemplo para demostrar que los caprélidos son muy buenos indicadores de contaminación. ¿Cómo se sabe eso? ¿Por qué los caprélidos son buenos indicadores? Pues porque hay especies, como Caprella penantis, que solamente las encontramos en sitios con muy poca contaminación, en sitios muy limpios. Y hay otras especies, como Tisica marina, que se encuentran en sitios más contaminados. Entonces, cuando nos encontramos siempre unas especies u otras, podemos saber si el sitio está más o menos contaminado. ¿Por qué el litoral de Ceuta fue tan bueno para hacer este estudio? Porque en el litoral de Ceuta había muchos ambientes diferentes. Había sitios más contaminados, sitios menos contaminados, sitios de más corriente, sitios de menos corriente, y todo eso pues nos permitió hacer un estudio en todo el litoral. Recolectamos muestras de todas estas estaciones, algunas pues más en sitios más cercanos al casco de la ciudad, ¿no? Al casco histórico, y sitios pues más expuestos y menos contaminados, y en todos ellos recolectamos el mismo sustrato, la misma alga, que en este caso era una alga cistoseira, se llama el género, cistoseira neoide, para que no influyera el sustrato, porque claro, si en un sitio cogemos un sustrato y en otro sitio cogemos otro, la comunidad puede variar por efecto del sustrato, pero si siempre cogemos el mismo sustrato, si nos cambian los caprélidos, quiere decir que las condiciones son diferentes. Bueno, pues cuando llevamos a cabo este estudio, encontramos que cuando hacíamos todos los análisis físico-químicos de calidad del agua, del sedimento, y los comparábamos con los caprélidos, la correlación era enorme. Es decir, lo mismo que nos aportaban los análisis químicos, nos lo aportaba también la comunidad de caprélidos. ¿Por qué? Pues por lo que contaba antes. En los sitios menos contaminados había unas especies y en los sitios más contaminados había otras. Y esos estudios, pues luego los llevamos a cabo también en sitios tropicales y el patrón se repetía. Hay especies que están en unos sitios y especies que están en otras, y por tanto, pues propusimos a nivel científico que
es un grupo muy bueno para saber si el sitio está contaminado o no. Yo ya después de este estudio, si me voy a un sitio y encuentro Caprella penanti, yo sé que esa especie está en un sitio con mucho oxígeno, muy poco contaminado, y puedo saber que el sitio está bien sin tener que hacer un análisis físico-químico, gracias a este estudio, porque en este estudio se vieron los bichitos, pero también los análisis físico-químicos para ver las correlaciones. Esta sería una de las aplicaciones que tienen los caprélidos, pero vamos a ir un poquito más allá y veamos otra aplicación que tienen, no solamente los caprélidos, sino también muchos de estos invertebrados tan desconocidos y que son tan abundantes aquí en Ceuta. ¿Por qué pasamos ahora a la acuicultura? Esto es una gráfica, la fuente es la FAO, que predice que para el año 2050-2060 prácticamente más de la mitad de lo que vamos a consumir, del pescado y el molusco y los moluscos que consumamos, van a venir de la acuicultura, y esto es evidente. ¿Por qué? Porque estamos agotando los recursos que tiene el mar. Por tanto, si agotamos los recursos, tendremos que fomentar actividades de acuicultura para podernos alimentar de esos recursos que siempre hemos capturado de forma salvaje, es decir, con capturas salvajes, con animales que viven en su medio. Con lo cual, la acuicultura debe fomentarse. De hecho, en todas las estrategias europeas, en los planes nacionales, la acuicultura se potencia, y se potencian sobre todo las líneas de búsqueda de nuevos recursos en acuicultura, y vamos a ver por qué. Efectivamente, la acuicultura, nosotros vamos al Mercadona, nos compramos una dorada, la ponemos al horno y está estupenda, una dorada que viene pues de granjas de acuicultura, pues de aquí de Málaga o de Grecia, donde también hay muchas jaulas de acuicultura. Es una dorada pues que tiene un sabor relativamente bueno, una calidad nutricional relativamente buena y efectivamente pues un pescado de calidad. Pero esa dorada que conseguimos pues a 6 o 7 euros el kilo, esa esparuja orata de acuicultura, estas son las jaulas de acuicultura, las doradas pues están nadando ahí, pero claro, las pobres pues un poquito apiñadas, no están comiendo lo que comerían en la naturaleza, sino que comen pienso. Bueno, las condiciones son no son malas, pero podían ser mejores. Pero bueno, gracias a eso tenemos un pescado con unos controles de calidad, una ausencia de parásitos, realmente bueno. Pero claro, si nosotros comparamos esa dorada con una dorada salvaje que compramos, pues que se pesca aquí directamente en el litoral, la calidad es mucho mayor. De hecho, el precio también es mayor. ¿Por qué la calidad es mayor? Pues el sabor, evidentemente, no es el mismo, y la composición en ácidos grasos omega 3 y omega 6 tampoco es la misma. ¿Por qué? Porque esta dorada justamente ha estado comiendo pues esos caprélidos, esos gasmáridos, esos pequeños moluscos, está comiendo libremente en el mar pues unos alimentos que son evidentemente mucho mejores que los piensos que le damos nosotros. Es lo mismo que si comparamos pues los pollos de campo, cuando nos comemos un pollo verdaderamente de campo que está corriendo y que está alimentándose pues de cereales y que está mucho más sano que los pollos que nos comemos que pues, prácticamente de plástico, ¿no? O por ejemplo, si probamos pues un jamón del bueno, ¿no? Y o de un jamón de un cochino que no ha tenido una crianza en la dehesa comiendo bellota, evidentemente ni es igual el sabor ni es igual la calidad. Entonces, bueno, me dirán, bueno, pues vamos a fomentar el consumo de productos salvajes. Sí, pero es que no lo estamos cargando, no tenemos. Evidentemente hay que potenciar la acuicultura, pero vamos a intentar conseguir productos mejores en acuicultura. Vale, vamos a consumir esas doradas, pero podemos contribuir los biólogos y podemos contribuir con estos estudios que hacemos a mejorar la calidad de esa dorada. Pues vamos a ver que sí lo podemos hacer. Bueno, hemos hablado de la acuicultura. Luego está la acuariofilia. Luego volveremos un poquito a la acuicultura. La acuariofilia, como saben, pues también es una fuente de riqueza. Actualmente, pues mucha gente tiene acuarios en casa. Hay muchas especies que se comercializan. Por desgracia, pues muchas se traen de los trópicos. Pero bueno, ya hay algunas empresas, como Circle Life, por ejemplo, que están criando peces payasos ya en cautividad para venderlos a los acuarios y para no tener que capturarlos en los trópicos. Con lo cual, también se necesita que mejoren esos recursos alternativos en acuariofilia, no solo en acuicultura. Y de hecho, pues estamos haciendo algunos ensayos con caprélidos, posiblemente, si tienen tortugas en casa o algunos peces, han comprado alguna vez los gasmarus estos, que vienen gasmarus, que son como unas gambitas, como unos camarones, que son muy caros y que se le echan a las tortugas para que se las coman. Bueno, pues esos son de agua dulce,
y son mucho menos ricos en omega 3 y en omega 6 que, por ejemplo, los caprélidos. Entonces, ¿quién no dice esto? No existe todavía, pero ¿quién no dice que en un futuro pues realmente podamos colaborar con empresas y decirle, bueno, pues ¿por qué no podemos tener, con lo graciosos que son los caprélidos, ahí como personitas, un producto nutritivo, un capricho? Porque claro, cultivarlos es difícil y todavía no está puesto a punto, pero un capricho, ¿no? Un capricho, dale un capricho a tu mascota. Entonces, pues tu tortuga, pues le das unos cuantos caprélidos y se mantiene mucho más sana. Bueno, pues esto podría ser una aplicación en acuariofilia. Pero vamos a volver un poquito a la acuicultura. Nosotros podemos intentar llevar a cabo cultivos sostenibles. Ahora está muy de moda, posiblemente hayan escuchado las IMTA, el Integrated Multitrophic Aquaculture, la acuicultura multitrófica integrada. Son sistemas de acuicultura en los que los desechos, la mierdecilla que sueltan algunas especies, sirve de alimento a otras, de manera que el cultivo es más barato y además más sostenible con el medio ambiente. ¿Cómo podemos aplicar eso en el caso de, por ejemplo, las jaulas de las doradas? Bueno, en las jaulas de las doradas, si nosotros vamos a todos estos sustratos artificiales, recuerden que decíamos que todos estos caprélidos y otros pequeños crustáceos les gustan mucho los sustratos artificiales. De hecho, muchos de forma natural se pegan ahí a esas jaulas. Nosotros tenemos de forma natural caprélidos. Pero si nosotros aumentamos la superficie, poniendo, por ejemplo, redes, las cuerdas que le gustan mucho, algunas nasas, superficie de esta artificial que le gustan a los caprélidos, podemos tener cultivos asociados a esas propias jaulas de acuicultura de dorada. De forma que incrementemos mucho la población de caprélidos de forma natural, simplemente pues poniendo allí estructuras artificiales que se llenan de caprélidos. Esos caprélidos los podemos recolectar de esas estructuras, se lavan con agua dulce y podemos utilizarlos vivo como recurso en acuariofilia, por ejemplo, darle un caprélido vivo si se mantienen vivos pues a los peces de acuario, porque les gusta mucho, además se mueve y es mejor. O bien los podemos liofilizar para que mantengan todas sus propiedades, venderlos en estos botecitos, también para acuariofilia, o incluso si somos capaces de producir grandes cantidades, podemos integrar estos caprélidos en harinas y en esos piensos que le estamos dando a los peces. En vez de que sea un pienso, pues se enriquece en soja o que se le pone arroz, que se le pone, también tiene harinas de pescado, que tenga un pienso como si dijésemos con un sello de calidad, un pienso que tiene un poquito de caprélido liofilizado. Y podría darse de comer a las doradas, pero claro, necesitaríamos cantidades importantes. Entonces eso habría que ver qué viabilidad tiene pues a nivel industrial a gran escala. Pero este tipo de cultivo, lo bueno que tiene es que todos estos caprélidos se están alimentando, como son detritívoros, de toda la mierda que sueltan la dorada, de toda esa porquería, de todas las heces de la dorada que van al fondo y están contaminando porque están enriqueciendo excesivamente de materia orgánica el fondo. Con lo cual, toda esa mierdecilla que van soltando, pues se la van comiendo los caprélidos, se van criando a coste cero, porque no le tenemos que dar de comer, y luego incluso estas estructuras las podemos meter para dentro de las jaulas y dárselas de comer a las doradas para que, al menos, como se hace con el cochino muchas veces, la última fase que se le enseñan casi que las bellotas, ¿no? Y come tres o cuatro, pero bueno, le enseñamos unos cuantos caprélidos y que al final del proceso coma caprélido y tenga pues ese sabor, por ejemplo, que tiene la dorada salvaje, ¿no? Pues realmente es un recurso potencial y que estamos intentando pues explorar con proyectos con la Junta o del Ministerio para ver esta aplicación en acuicultura, porque se necesitan buscar nuevos recursos. Terminando con los caprélidos y ya para ir concluyendo, no hemos dejado para el final un ecosistema que aparentemente podríamos pensar que siempre es pues un ecosistema muy antropizado. Los puertos, pues uno asocia puerto con porquería, con hidrocarburos, con metales pesados, con vertidos urbanos, con sedimentos fangosos y sucios. Y realmente en Ceuta pues tenemos una situación, como decía antes, privilegiada por el puerto de Ceuta tan característico que tiene. Y de hecho, pues eso ha sido motivo de publicaciones en algunas revistas y además pues también de pues, que otros investigadores también se ilusionen con el tema, investigadores pues que saben mucho más que nosotros de modelos de corrientes, físicos, que realmente estudien también el puerto de Ceuta desde el punto de vista hidrodinámico. ¿Por qué es interesante el puerto de Ceuta? Pues un puerto convencional normalmente tiene una única entrada. Y aquí, en el puerto de Ceuta, pues ustedes tienen la doble entrada, ¿no? Con el foso realmente pues está creando ahí una renovación del agua que no se da en otros puertos convencionales.
¿Qué supone esa renovación del agua? Porque diremos, bueno, si hay renovación del agua, pues nosotros nos vamos al sedimento del puerto y el sedimento del puerto está cargado de porquería. O sea, que no que el sedimento del puerto de Ceuta sea maravilloso y no lo podamos dar como lodo rejuvenecedores. Pero, efectivamente, es paradójico la situación que se da. Vamos a representar en un eje la contaminación, de menos a más contaminación. En otro, el oxígeno, de menos a más oxígeno. Oxígeno en el fondo. Y en otro, el número de especies marinas, el número de esos bichitos que estudiábamos que viven en el mar. Si nosotros nos vamos a un sitio contaminado, a cualquier puerto, hay mucha contaminación, muy poco oxígeno en el fondo. Cuando nosotros vemos como está muy embolsado, no hay renovación, pues el oxígeno es bajo. Entonces medimos poco oxígeno. ¿Qué encontramos? Pues muy poquitas especies, que es lo que hay en cualquier puerto. Si nos vamos a la mayor parte de los puertos, encontramos esto. Si nos vamos a un sitio que no esté contaminado, lo contrario. Poca contaminación, si el sitio está renovado, pues mucho oxígeno, poca contaminación, mucho oxígeno, muchas especies. ¿Qué pasa en el puerto de Ceuta? Que teníamos un escenario idóneo para estudiarlo, y de hecho pues en esto se centró la tesis que realicé. Que, curiosamente, aunque el sedimento esté contaminado, como en los puertos convencionales, medíamos pues, cantidad de hidrocarburos, metales pesados, materia orgánica, es un sedimento relativamente contaminado, pero tiene mucho oxígeno. ¿Por qué? Pues por toda la renovación del agua que introduce el foso, que hace que haya más renovación y que el oxígeno aumente. Con lo cual, con esa mayor concentración de oxígeno, encontramos también muchas especies. Una diversidad muy alta, evidentemente son especies distintas a las de una zona no contaminada. Pero si comparamos este escenario con este otro, realmente apostaríamos por este escenario. Y de hecho, el modelo del puerto de Ceuta pues ya se está utilizando y se están animando pues, a las administraciones a que cuando se construyan puertos o se remodelen los existentes, se tenga en cuenta esa renovación y se creen túneles hidrodinámicos o se abran compuertas para que aumente el oxígeno. Porque, bueno, minimizamos mucho el impacto que ya de por sí tiene la construcción de un puerto, porque se permiten valores altos de diversidad. Y esto ha sido muy interesante porque realmente es un punto de vista que podemos aportar los biólogos pues también a la construcción de nuevas infraestructuras. Pero claro, todas estas infraestructuras conllevan un peligro. Aquí tenemos el puerto deportivo. El puerto deportivo también tiene mucha más diversidad que cualquier puerto deportivo de la península, porque lo hemos estudiado en el marco de estos proyectos del Instituto Ceutíes, pues una compañera de la Universidad de Cádiz lo lideró y realmente fue muy interesante, porque encontramos una especie invasora. Esta especie, Caprelas cauras, que ha llegado pues pegada a los barcos. Los caprélidos se pegan pues a las alguitas, a los animales que van pegados en los cascos de los barcos, que seguramente pues lo han visto, que en nada de tiempo pues los caramujos, las algas se pegan a las embarcaciones y ahí pues los caprélidos se pegan, entonces van de un puerto a otro y se van expandiendo. Bueno, pues aquí también ha llegado la Caprelas cauras, si bien pues las poblaciones todavía son pequeñas y no es una especie que aparentemente pueda afectar a otras especies nativas, pero hay que estudiarla, tenemos que saber que está ahí. Es una especie de caprélido invasor. Sin embargo, como decía, a pesar de la existencia de esta especie invasora, los puertos deportivos, donde aparentemente no hay nada, pues en el puerto de Ceuta podemos encontrar comunidades muy, muy diversas, ¿no? También similares a las que hay también el puerto de Cádiz. Puerto América también es un puerto bastante, bastante diverso. ¿Cómo muestreamos en el caso de los puertos deportivos las comunidades? Pues muchas veces lo que hacemos es ponemos cuadrículas y contamos los organismos que aparecen en cada una de esas cuadrículas, y otras veces pues se rascan las superficies conocidas y se guardan pues en alcohol. Todo se tiene que etiquetar bien. A veces pues nos juntamos con un montón de muestras que luego hay que ir pues estudiando. Se tiene que etiquetar todo bien y se tienen que estudiar tanto los parámetros físico-químicos de cómo está el agua y todo eso, y los organismos. Entonces pues vamos separando ya con cuidado en el laboratorio todos esos animalitos, que lleva pues mucho trabajo, ¿no? Porque algunos son pequeñitos, y los vamos estudiando. Y aquí el puerto de Ceuta, como digo, la marina ya, el puerto deportivo, es también muy, muy diverso. Y bueno, simplemente les pongo esta diapositiva porque muchas veces, y como decía José Luis, y eso es culpa nuestra de los científicos, no sabemos divulgar y nos quedamos solamente en la parte científica. Y no nos damos cuenta de lo que tenemos. Y simplemente les puedo decir que todos estos investigadores del mundo han colaborado en estudios que hemos desarrollado en el litoral ceutí, tanto a nivel taxonómico como el profesor Takeuchi, pues Nicolás Esturano, Jill Lorry, incluso investigadores de la India, de Portugal, de Egipto, a nivel taxonómico y también a nivel ecológico, con la doctora Kratschickel, que ha colaborado en algunos estudios del puerto, con Martin Thiel. Luego, publicaciones científicas que hemos desarrollado han colaborado investigadores de un montón de países, con lo cual pues Ceuta
se ha llevado internacionalmente, porque es un sitio, como les decía, realmente privilegiado. Y es culpa nuestra, de los científicos, muchas veces, que no sabemos trasladar y no sabemos toda esta parte de ciencia pura, de descripción de especies, pues comunicarla y hacer ver la importancia de los ecosistemas que tenemos, ¿no? Y se quedan muchas veces pues en publicaciones científicas, en que otros investigadores del mundo conozcan los fondos de Ceuta, pero que muchas veces pues no los conozcamos los que los tenemos más cerca, ¿no? Y que no sepamos realmente valorar lo importante que son los fondos de Ceuta en el mundo, no ya en la península, es que en todo el mundo. Entonces, realmente a mí me parece, y yo me siento muy orgulloso pues de haber podido pues desarrollar mis estudios aquí, porque es verdaderamente un paraíso el que tiene, ¿no? Yo, bueno, pues aunque no sea de aquí, pero también lo siento en parte un poquito mío, ¿no? Porque, bueno, porque le tengo muchísimo cariño. Y bueno, ya simplemente para terminar, quizá una de las cosas que nos falta en Ceuta y quizá pues un proyecto futuro es explorar un poquito más toda ya la parte de fondos más profundos, no 40, 50, 60 metros, sino ya 1.000 metros, 2.000 metros, ya alejándonos un poquito del litoral, porque ahí tiene que haber pues un montón de especies. Y simplemente ya para terminar con algunas diapositivas de una campaña que se hizo en aguas profundas de Galicia, para que vean más o menos cómo es una campaña, porque hemos estado viendo cómo se muestrea pues un poquito a nivel de máximo 30, 40 metros, pero si se hace una campaña a gran profundidad y se consigue subvención, pues se puede hacer una campaña como las que hicieron los compañeros de Galicia, que recolectaron muestras pues a mucha profundidad. Entonces tuve la suerte de participar en algunas de ellas. Esas campañas pues ya se hacen en buques oceanográficos grandes. Aquí pues está el Hespéride, si lo conocen, pues el buque que va a la Antártida, pero no solamente va a la Antártida, también muchas veces se pueden pedir proyectos para ir en el Hespéride a explorar estos fondos profundos. Entonces, ¿por qué no a lo mejor un proyecto futuro del Hespéride para explorar los fondos que tenemos aquí en Ceuta ya un poquito hacia afuera? Y en Sarmiento de Gamboa, ¿no? Que es otro buque mucho más nuevo que se hizo allí en Galicia y que realmente también está a disposición en proyectos nacionales. Bueno, pues aquí tenemos las dragas estas que hablábamos antes, las mangas de plancton en este caso, las botellas Niskin que en esta ocasión pues son más grandes. Aquí las dragas pues no son una draga bambín pequeñita que uno tira con la zodia, se necesitan pues unas maquinarias mucho más complejas que nos aportan estas embarcaciones. Aquí vemos pues cómo se lanza una de estas dragas, ¿no? Dragas de arrastre, las dragas de naturalistas, las mangas de plancton van a veces asociadas con unos trineos que se llaman trineos epibentónicos, que se van arrastrando por el fondo de 1.000 metros, 1.500 metros, y se va resuspendiendo todos los animalitos que van quedando aquí. Dragas también para coger sedimento del fondo. Esto lo que hace es coger cilindros de sedimento, se clava, llega al fondo, se dispara un testigo y entonces se cierran y se encajan dentro del sedimento. Entonces sacan como si fuera un chorizo de sedimento que luego se corta ya en superficie y se pueden ver cómo se organizan los animales en la columna de sedimento, cuáles viven más arriba, cuáles viven más abajo y qué especies hay. Estos son geoquímicos y geólogos que también pues en estas campañas toman testigos de sedimento, como si fuera un cilindro muy grande, que lo clavan en el fondo y van viendo también para la datación de los sedimentos y para el estudio de la geología, que también es interesante para relacionarla con las especies y para saber también un poco la dinámica del litoral, ¿no? Y aquí, pues bueno, cada vez que sale una draga, pues viene cargada de material biológico, de bichitos, y al principio pues se hace una especie de separación en grandes grupos, luego se tamiza, en este caso pues tamices mayores, porque son muestras de mucho más volumen, y luego pues con algunos microscopios y lupas que hay en el barco, pues podemos ir viendo, fotografiando algunas especies que tienen mayor interés. Entonces realmente yo creo que aquí en el litoral sería interesante. Y bueno, luego siempre todas estas campañas oceanográficas, igual que todos los estudios que hacemos en biología marina, pues siempre también es una forma pues de conocer a otros científicos, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel humano y personal. Y creo que también esta es uno de los aspectos más importantes de la ciencia, que no debemos olvidar los científicos. Hay que trabajar en grupo, es enriquecedor trabajar en grupo, porque siempre, bueno, cada uno sabemos un poquito de nuestra parcela, pero siempre poner en común datos y siempre pues fomentar el compañerismo y el buen clima de trabajo. Eso es fundamental en las universidades, en los centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo es algo que siempre pues con mis compañeros, con los alumnos, es algo que debemos transmitir. Nos ilusiona muchísimo el estudio de la ciencia, nos apasiona, es nuestra pasión, pero si eso se hace pues con un grupo de amigos que a fin de cuentas nos pasamos el día pues viendo los bichitos y que se trabaja a gusto y colaborando, pues realmente es la mejor manera. Entonces eso es fundamental para avanzar en la ciencia, ¿no? Igual que bueno, cualquier
cualquier otro trabajo, el compañerismo y la colaboración es fundamental en cualquier tipo de campaña. Y bueno, en este tipo de campañas profundas, pues al final hay un montón de muestras que, claro, que hay que analizar. Hay mucho trabajo en el laboratorio y muchas horas al microscopio para ir viendo todos estos animalillos que salen del fondo y que muchos pues son especies nuevas para la ciencia. Aquí algunos corales que salieron en esta campaña de Galicia, unos corales bastante raros, bichos de todos estos filos marinos que solamente están en el mar, que no están representados en el medio terrestre, algunas gambitas de estas raras, algunas pues son pulgas de mar, ¿no?, como las que vemos que saltan muchas veces en la arena, pues estas son de más profundidad, son bichitos, algunos de ellos parecen aliens, parecen extraterrestres, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención y gracias por darme esta oportunidad. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Como ustedes habrán visto, no les engañé en cuanto a lo que les comentaba de las dotes expositivas y docentes de José Manuel Guerra. Y bueno, lo que abrimos es un turno de preguntas, por si quieren afinar alguna cuestión por aquí. Un segundito que le traen el micrófono. Hola, buenas tardes. Encantado de haberlo escuchado, ¿eh? Entre los caprélidos que has dicho que hay diferentes según la oxigenación que se tenga, ¿puede haber alguno nocivo para la especie humana? Hasta el momento no se ha encontrado ninguno que resulte nocivo desde el punto de vista del consumo, ¿se refiere? ¿O desde el punto de vista de que pueda desplazar a otra? En la ingesta, que puede ser nocivo para nosotros. ¿Hay alguna reacción negativa? No, normalmente, a veces, pues bueno, ahora todavía no se consumen algas de forma cotidiana, pero ya se está introduciendo el consumo de algas, pues, en muchos restaurantes y también se encuentran a veces en algunos supermercados. Y hay veces que cuando se consumen algas, vienen algunos, como las algas taleofilizadas, vienen algunos caprélidos. Nunca se ha encontrado ni siquiera que produzcan alergia, no se ha encontrado ninguna especie que tenga sustancias tóxicas. Sí, gracias. ¿Alguna cuestión? Sí. Si no se les ocurre, yo le quería incidir en un par de cositas de forma rápida que ha comentado José Manuel. En primer lugar, lo interesante, como habrán visto ustedes, de estas investigaciones que se han hecho a 200 metros de donde estamos. O sea, que todos los días pasamos por ahí y muchas veces a muy escasos metros de nuestra casa, pues se pueden hacer este tipo de trabajo con una repercusión internacional. Ustedes han visto por ahí, por ejemplo, revistas del calibre de Marine Ecology, de estudios realizados aquí en Ceuta. Otra cuestión es el tema, y también le quería preguntar a José Manuel, porque además él, como decía, es un taxónomo de raza, ¿no?, de los de siempre, valora muy mucho lo que es la formación de los taxónomos, actualmente en desuso total. Y bueno, como decían los chinos, ¿no?, la sabiduría empieza por llamar las cosas por su nombre, ¿no?, o por su nombre correcto, ¿no? ¿Cómo ves el panorama actualmente de la taxonomía? La sistemática está teniendo mucho auge, sobre todo en lo que es la filogenia, ¿no?, desde un punto de vista evolutivo, pero la taxonomía clásica, pura y dura, que es por donde empieza la sistemática, ¿cómo ves el panorama y qué futuro le auguras de aquí a medio plazo? Por desgracia, yo creo que el panorama todavía es poco halagüeño, ¿no?, porque no se destina a financiación. Es verdad que todo el tema de internet, las bases de datos, las fichas de especies, todo eso ha hecho que la taxonomía clásica de los dibujos del taxónomo ya en el museo, un taxónomo mayor, ¿no?, haciéndose, ha modernizado un poquito. Entonces eso ha hecho que algo mejore, pero todavía la administración y cuando pedimos proyectos, si uno pide un proyecto exclusivamente de taxonomía para describir especies nuevas de un grupo determinado, no se financia. Entonces falta mucha financiación. Hay otros países que, bueno, que por ejemplo en Estados Unidos ahora hay un programa, el programa PIT, ¿no?, PET, de formación de taxónomos. Entonces parece que se están dando cuenta un poquito y hay algunos programas para financiar tesis doctorales, pues, de organismos concretos, de esponjas, de ascidias, de moluscos, de distintos organismos animales. Y bueno, pues aquí también hay algunas tesis que se están destinando fondos para taxonomía, pero todavía se destinan muy poco. Es muy difícil convencer
a las autoridades competentes de que solo conocemos el 5%, de que se necesita dinero para conocerlo y que la taxonomía por sí es importante, más allá también de los aspectos evolutivos que efectivamente sí se están potenciando, pero la taxonomía, como dice José Luis, la taxonomía clásica de, bueno, vamos a dibujar este bichito y vamos a ponerle nombre y vamos a describirlo, vamos a depositarlo en un museo y hay una especie nueva. Eso es fundamental, hay que conocer lo que tenemos y no se destinan fondos. O sea que realmente, y hay muy pocos taxónomos en nuestro campo de estos de crustáceos pequeñitos. Hay un montón de grupos de familias que es que no hay taxónomos, pero ninguno a nivel mundial. Ninguno. Ahora mismo en caprélidos de taxonomía, nadie hace taxonomía de caprélidos. Que yo estoy deseando que haya estudiantes nuevos que empiecen con la taxonomía, porque claro, el problema es que muchos taxónomos de los más antiguos y que tienen todo el conocimiento, pues muchos se están ya jubilando, retirando, entonces se necesitan nuevos taxónomos y claro, no se potencia. ¿Por qué? Pues porque la taxonomía tampoco se puede publicar en revistas muy buenas, no hay financiación, entonces una persona que empieza su tesis y que la haga de taxonomía es prácticamente una persona que se cierra sus puertas a poder optar pues a una plaza en el futuro o a poder seguir desarrollando su labor de investigación. Entonces es una pena, porque entonces nos quedamos sin taxónomos si nadie hace ese trabajo. Con lo cual, yo creo que es un problema, pero bueno, antes o temprano nos daremos cuenta y buscaremos la manera de formar nuevos taxónomos, ¿no?, que reemplacen a los anteriores, porque una reacción molecular en un laboratorio en un momento determinado solo podemos aprender en cuestión de meses, pero aprender sobre un grupo necesita años. ¿Por qué? Porque hay que conocer lo que hay que mirar mucho literatura, entrenar, hay que la vista, los, entrenar. Entonces se necesita mucho tiempo de formación y ese tiempo es necesario, si no, cuando los taxónomos de renombre que hay ahora se jubilen, pues nos quedamos sin expertos y eso es un problema, porque ¿quién le va a poner nombre? ¿Quién va a saber identificar bien a las especies? Y eso es básico para... Sí, bueno, como comenta José Manuel, y bueno, creo que en alguna ocasión hemos estado hablando de esto. Ahora tienen mucho impulso y se publican en revistas de muy alto impacto, pues, estudios de filogenia molecular, estudios evolutivos, pero en muchos casos adolecen de certeza en la determinación de las especies que aparecen en esos árboles, con lo cual de por sí el estudio completo es nulo. Imagínense ustedes que estamos hablando, no sé, de la evolución de la sepia no sé qué y de la sepia no sé cuánto, y aquí va el árbol evolutivo de estas sepias, cómo han evolucionado, tal. Pero es que de las sepias que estamos diciendo el nombre no es el correcto y no estamos hablando de la sepia que es. Con lo cual, el follón que se genera puede ser tremendo. Y bueno, creo que cuando desaparece un taxónomo, se va un taxónomo de los que han dedicado su vida a ello, pues se va una fuente de conocimiento impresionante e insustituible. Pues sí. No sé, ¿tienen ustedes alguna cuestión más? Un segundito, le pasan el micrófono. Bueno, para los que no pertenecen al mundo científico, en el mundo del buceo siempre se habla que cuando hay caballitos de mar hay una calidad de agua bastante buena. Pero claro, luego yo me he metido en el puerto de Algeciras a bucear y he encontrado los caballitos de mar. Entonces ya se me derrumba el mito de los caballitos de mar. ¿Dónde está la verdad ahí? Bueno, es que es un tema complicado porque muchas veces nos encontramos especies que normalmente dentro del grupo se consideran que son especies sensibles, pero claro, es lo que hablábamos antes, por eso es importante los taxónomos. Depende de qué especie. Caballitos de mar, pues también hay varias especies y hay especies que son más sensibles que otras, con lo cual, pues hay especies igual que los caprélidos que viven solamente en sitios muy poco contaminados y otras especies que resisten más y que no la podemos encontrar en un puerto, ¿no? Con lo cual, pues claro, habría que ver qué especies son las que tenemos, pero justamente es por eso, porque muchas veces generalizamos. Pues nosotros, ¿qué diríamos? ¿Los caprélidos son de aguas limpias? Pues bueno, depende. En general sí, en general la mayoría de los caballitos de mar pues normalmente viven en ecosistemas poco antropizados y de aguas limpias, sí, pero depende de las especies. Hay algunas que puedes encontrarlas y que son más resistentes, ¿no? Por eso es importante saber con qué especies estamos trabajando. Gracias. Quería saber, ¿estas especies nuevas que están apareciendo son de nueva creación o es una evolución de Darwin? Muchas de las especies nuevas que se describen, la mayoría, pues estaban ahí desde hace muchísimo tiempo. Efectivamente van apareciendo especies nuevas todo el tiempo por procesos de especiación y algunos son relativamente recientes, pero muchas de ellas han estado años y años y años. Lo que pasa es que no las hemos estudiado
no hemos explorado los fondos marinos, en el caso de los ecosistemas tropicales, y no las habíamos encontrado hasta el momento. Pero esas especies estaban viviendo muchísimos años con nosotros. Es verdad que hay especies que han aparecido recientemente, hay de todo, pero hay muchas otras especies que el problema es que no hemos estudiado. Del 95% de especies que quedan por describir, no todas están surgiendo ahora, pues por hibridación entre especies que puedan surgir por procesos de especies, sino son especies que existían. Lo que pasa es que, claro, que hay que estudiarlas. Sí, sí. Vale, la mayoría de son hecho, especies que existían. Un apuntillo a eso, de hecho, en determinados grupos taxonómicos, determinados grupos de insectos, la mayor cantidad de especies nuevas que van apareciendo se descubren en fondos museísticos, no en el campo, porque resulta que hay una gran cantidad de material acumulada en los museos de historia natural que no han sido estudiadas por nadie, o que han sido reevaluados su estatus taxonómico, o sea, han sido reevaluadas, vueltas a estudiar con criterios más modernos, y resulta que esta especie que en 1870 pensábamos que era una, esta serie que tenemos aquí, resulta que son cuatro realmente, y estamos estudiando ejemplares colectados hace 150 años o 100 años. Eso te da la clave, lógicamente, para pasados esos 150 años y habiendo descubierto eso a raíz de material museístico, pues te vayas al sitio de donde están etiquetados, de donde proceden, y los busques. A veces los encuentras, otras veces desgraciadamente no, pues porque el sitio era una playa con vegetación natural y ahora mismo lo que hay son grandes bloques de edificios, ¿no? Por ejemplo. ¿Alguna cuestión más? Por aquí. No, yo quería preguntar básicamente, bueno, de biología, ¿qué estudios tiene que llevar a cabo uno para formarse en taxonomía? Es decir, para ser un taxónomo, tanto... Bueno, en primer lugar, yo creo que el ingrediente fundamental es que te guste, la pasión, la ilusión por yo creo que eso es el secreto para todo. Normalmente, cuando los chavales llegan, ¿no?, de los estudiantes, ay, yo quiero investigar, bueno... Pero realmente eso te apasiona, porque primero, la carrera de un investigador es muy dura, porque no hay medios, terminas la licenciatura, tienes que hacer, bueno, ahora el grado, ¿no? Tienes que hacer una tesis doctoral, tienes que conseguir financiación para hacer esa tesis doctoral, pero con eso no acaba tu formación, porque normalmente pues tienes que irte fuera, con postdoctorales, consiguiendo becas, de un lado a otro, pasa el tiempo, es muy difícil estabilizarse, conseguir una plaza estable y un trabajo estable, con lo cual es realmente... Una carrera dura y además muy sacrificada, porque nosotros normalmente, como prácticamente el trabajo se confunde con el hobby muchas veces, pues está y tiene tus bichitos y ay, bueno, entonces realmente absorbe mucho, con lo cual pues yo creo que te tiene que gustar, lo tienes que sentir, y realmente yo siempre animo a todos los que les gusta a por lo menos intentarlo, porque muchos estudiantes pues muchas veces hoy en día sobre todo pues se ven muy desmotivados, no, pero es que la investigación es que luego no voy a encontrar futuro, luego qué trabajo voy a encontrar, no, normalmente tendemos ahora a ser un poquito más prácticos, ¿no? Pero ahí, bueno, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y qué vacaciones voy a tener? Y, pero eso luego voy a poder hacer, y que muchas veces no se potencien las vocaciones, ¿no? Si a ti te gusta algo, pues bueno, pues evidentemente uno tiene que ganar para comer, ¿no? Eso evidentemente, pero que muchas veces queremos más la parte práctica y nos olvidamos un poquito de esa pasión, de esa vocación. Y yo animo, porque si alguien tiene una ilusión por hacer algo, por lo menos debe intentarlo, porque al final es como estamos felices, ¿no? Haciendo lo que realmente nos gusta, ¿no? Dentro de las medidas de las posibilidades que podamos, ¿no? No siempre se puede conseguir, pero por lo menos que no quede por nosotros intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, la carrera, como comentaba antes, es dura porque claro, aquí muchas veces compañeros míos, ah, qué suerte, que buceas aquí, allí, para arriba, para abajo, todos los viajes para conseguir bichitos, sí, pero nadie sabe, pues bueno, pues la cantidad de fangos que he tenido que meterme a bucear, la de horas y las tantas de la mañana separando bichitos que ahí no veías el fin, el tener que estar pues al principio, pues eso, con pocos medios, el tener que pues irte a Japón y estar allí trabajando pues día, noche, fines de semana con tus bichitos y mucho tiempo y mucha inestabilidad a nivel de trabajo, ¿no? Porque hasta que no, y yo soy un afortunado porque bueno, tengo mi plaza en la universidad y he podido cumplir mi sueño, ¿no? Que es pues impartir clases e investigar. Es que soy desde luego un afortunado, pero muchos compañeros pues que se lo han currado como los que más y no han tenido esa suerte y tienen que estar fuera, pues
difícil compatibilizar con la vida familiar muchas veces, pues se tienen que marchar al extranjero, y es una carrera difícil, pero claro, las cosas que cuestan realmente, las cosas que nos gustan muchas veces cuestan, ¿no? Y ahora, por desgracia, vivimos en la cultura del poco esfuerzo, ¿no? La cultura del esfuerzo no se valora, todo lo tenemos que conseguir fácilmente, y como nos lo encontramos todo hecho, pues podemos estudiar, porque bueno, nuestros padres nos pagan la carrera, harán esto, y es una cultura quizá donde no apreciamos lo que cuestan las cosas, porque por suerte las tenemos, ¿no? Vivimos en una sociedad, pues tenemos un alto nivel de confort, eso tiene muchas ventajas, pero también tiene inconvenientes, y es que no apreciamos las posibilidades que tenemos y no apreciamos lo que las cosas, porque no nos cuestan conseguirlas. Entonces, realmente esto es una carrera dura, pero al final merece la pena. Yo no me arrepiento de nada, y he tenido muchas veces que sacrificar muchas cosas, pero creo que merece la pena, y que uno tiene que luchar por lo que le guste, sea lo que sea. Entonces, pues yo siempre animo a todo el que le guste la investigación, que por lo menos lo intente, pero que haga también un ejercicio autocrítico de decir, pero realmente a ti te gusta, es tu pasión, esto no es un trabajo cualquiera, es un trabajo que necesita mucha vocación, ¿no? Como prácticamente todos, pero bueno, especialmente este. Sí, había en relación a lo que preguntaba, evidentemente la carrera, los estudios de biología son importantes y ayudan muchísimo para formarte y sobre todo tener una visión más global, ¿no? Pero te pongo dos ejemplos así muy rápido. Uno de los mayores especialistas taxónomos en lepidópteros, en mariposas ibéricos, ya murió este hombre, Ramón Ajenjo, era abogado y se dedicaba a la abogacía. Y ahora mismo, bueno, por cercanía y porque lo conozco, uno de los mayores especialistas en un grupo de coleósteros a nivel mundial muy difícil, es empleado de banca, Giovanni de la Casa, vamos. O sea que al fin y al cabo, evidentemente eso te refuerza, ¿no? Y te ayuda muchísimo, pero es como el que le gusta la pintura muchísimo, ¿no? Y pinta, estoy poniendo igual un ejemplo que no es muy adecuado, pero a lo mejor no ha estudiado Bellas Artes, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, lo que decía José Manuel, ¿no? Un poco de pasión y de dedicación, sobre todo dedicación, ¿no? Había una pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Primero, darle las gracias al señor Guerra por esta magnífica charla. Y segundo, una pregunta. De las especies que usted ha mencionado antes de caprélidos, ¿hay alguna bioluminiscente como la Nostiluca? Pues es muy interesante porque no se ha encontrado, por ahora no se ha encontrado ninguna, pero hay dentro del grupo algunos pequeños crustáceos que sí tienen luminiscencia. Lo que pasa es que no es frecuente la luminiscencia en crustáceos, es más frecuente en algunos corales, por ejemplo, pues la luminiscencia normalmente se hace por bacterias que son simbiontes, que viven ahí en el bichito y que tienen pues sustancias químicas, y la luciferasa, bueno, unos procesos químicos y fabrican la luz, ¿no? Y ellos reciben el alimento del bichito donde viven y a su vez pues le fabrican la luz. Entonces, por ejemplo, en los corales sí que hay muchos casos de luminiscencia. Hay una medusa donde se encontró la proteína verde fluorescente, que se llama, que es una proteína que se utiliza mucho en todos los procesos moleculares para ver la bioluminiscencia en células tumorales y que se utiliza a nivel molecular, con lo cual la bioluminiscencia se está explotando mucho. Pero en caprélidos ahora mismo no hay ningún... Pero sería interesante. Hay algunos con colores muy llamativos, con los cromatóforos, que tienen ahí los grupos de células que dan colores, pero no hay ninguno bioluminiscente. Sería interesante que busque caprélidos bioluminiscentes y también caprélidos de agua dulce, que todavía no los hemos encontrado. Hay gammáridos, los primos, que son las gambitas estas, pero de caprélidos de agua dulce no. Y el bioluminiscente sería interesante para buscarle otra aplicación y que nos den dinero para estudiar taxonomía. Sirven para bioindicadores de alimento a los peces y además los hay bioluminiscentes. Ojalá encontramos alguna especie. Gracias por la pregunta. Muy bien, pues ¿alguna cuestión más? Bueno, pues muchas gracias por asistir y hasta la próxima. Muchas gracias.